Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices... ¡Defensa central! Tú necesitas escuchar a la sexóloga Edelmira Cárdenas. Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. Así empezamos esta hora de programa. ¡Edel! ¿Cómo están? Bonito viernes. Ya se siente la temperatura, don Cheto. Se siente calientito, como que el cuerpo empieza a sudar. Oiga, y esas son invitaciones que uno no debe de desperdiciar. Pues yo sudo de todos modos, aunque esté sentado. Pero por gordo, señor. Oiga, Edelmira dice que hoy quiero aprovechar a hablar de temperaturas diferentes y todo. Hay una situación, y qué bueno que ese va a ser el tema de hoy con Edelmira Cárdenas. Las parejas disparejas, ¿no? Y sucede más, es más común de lo que creemos. Donde los dos no están en el mismo nivel en cuanto a la sexualidad. O sea, uno es una brasa, un carbón ardiendo, y el otro es un cubo de hielo, un témpano de hielo y un encendedor y un asador prendido. ¿Cómo se compagina uno? ¿Eso puede llegar a ser un problema grande o ya es un problema en sí? Don Cheto, ya es un problema, pero la primera pregunta es, ¿de qué lado está usted? ¿Del tizón o del... Mira, me da mucho orgullo decir lo siguiente. En el caso mío y de mi esposa Carmela, los dos somos unos témpanos de hielo. Ah, bueno. Entonces, como quiera que sea. Lo bueno es que coordinados están. Coordinados están. Exacto. A ver, don Cheto, eso es excelente observación. ¿Qué pasa si ambos somos témpanos de hielo? Pues lo único que tenemos que buscar son los mecanismos para protegernos del hielo. O sea, estamos hablando en términos de imaginación. Si los dos somos témpanos de hielo, pero los dos sabemos que hay hielo, hay que prepararse con agua calientita, hay que prepararse con cobijas, hay que buscar refugio. ¿Eso qué significa? Los desajustes sexuales, o como decimos acá en México, los desbarajustes sexuales. Ajustes, sí. Es que es un fregado desbarajuste, decimos, ¿no? Uno tiene un problema que tiene que ver con la comunicación. Nadie enfrentamos esa problemática y eso se llama disritmia sexual. No tenemos el mismo ritmo. Bueno, el chino obviamente se arranca con esos ritmos que según él son candentes y la neta pues no son tanto, ¿verdad? Entonces, si no hay una buena comunicación, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso que estoy bien y el otro está mal y viceversa. Yo pienso que tengo la razón, pero el otro anda todo el tiempo, no me restrega y cree que yo con eso me prendo, ¿no? Y el hombre viceversa, es que esta mujer no tiene llenadera, oye, estoy cansado, tengo tres chambas y todavía llega y quiere que le haga el chivito en precipicio, el salto del tigre, etcétera, etcétera. Entonces, esto empieza como algo pequeño pensando que es normal. Porque yo le platico a la vecina y la vecina me dice, ay, amiga, yo también, la neta, tengo mucha flojera. Y el otro, bueno, llega tan ardiente que me da una flojera y dice, ay, entonces es normal. No, eso se convierte en un ciclo vicioso donde no digo, no pido, no exijo, exijo en buen plan, claro, pero no lo planteo. Y no lo planteo porque temo mucho el calificativo. Temo mucho que me llamen caliente si soy mujer y temo mucho que me llamen menso en la cama si soy varón. Soy frío. Sí. Entonces vamos jugando ambos roles y lo que vamos haciendo es ese desbarajuste o esa distancia entre la pareja. Y obviamente, cuando les digo, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, cuando ahora que estoy dando muchísima terapia en línea, los pongo a los dos y hacemos unos ejercicios con respecto al deseo sexual. Esto hace que se inhiba el deseo. ¿Por qué? Porque hay sentimientos negativos de culpabilidad por una parte y del otro de reclamo. Es que yo si te quiero, si te deseo, pero además si ella, vamos a poner un ejemplo, seguramente el chino sabe de eso. A ver. Llega el hombre y dice, ahorita le voy a mostrar que yo quiero. Llega, ya trae el asunto erecto, llega y ella se está lavando los dientes, por atrás se la restriega y le dice, ya estoy listo, mija, todito es para ti. Y la otra así de,
Oye, ¿ni un beso? Nada, de nada. No, 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 no. Ay, me identifiqué. Oye, Chino, la neta. Sí, tú te identificaste de verdad. O sea, ¿no eres mucho de preámbulos? No, sí, yo soy bien calientote, así como dijo Edelmira. Ay, y a veces la güera es... Por eso la solución es de que si tu vieja es fría y tú caliente, vámonos con la vecina a arreglarte. No, no, no le hagas caso. Por eso el chino se viene conmigo. A ver, chino, calla ya. No, nada que ver. Aquí lo que tenemos que trabajar es cómo intentar nivelar los ritmos. Punto número uno, ¿por qué el deseo sexual? A ver, aquí hay algo importante. Si yo pienso que no tengo tanto deseo, hay que ver en realidad, a lo mejor, como es el caso del chino, a él fue quien le subió el deseo sexual y no es que a mí se me haya inhibido, es que al otro le creció muchísimo o viceversa. La mujer nomás quiere trepe y quiere que yo esté listo, ¿no? Tenerlo, pero a la orden cuando a ella se le antoja. Entonces, esos juegos que se convierten en algo perverso, ¿por qué perverso? Duele, incomoda, molesta, me aleja, lo odio, me cae mal, me alejo. Entonces, eso no solamente es en la cama, lo llevamos al mundo real. ¿Por qué? Porque ayer no me dio, porque ayer no me peló, porque no me deseó, entonces me lo llevo afuera de la habitación y mi vida, buenos días, yo no sé qué le veo de bonito. ¿No? Claro. Exacto. Pues ahí sírvete, ¿no? Vamos al de compras o vamos al súper, no tengo ganas, y a ver si a ti se te antoja ir al súper, ojalá, y así como agarraras de control remoto, me agarraras a mí también. Entonces, se empiezan a hacer pequeñas batallas que se convierten en una gran guerra entre ambos. Este trabajo, sí, definitivamente, yo lo trabajo en la terapia sexual para poder saber en qué momento uno se quedó, el otro creció, o no crecieron ambos, o tal vez, Don Cheto, llegaron a la guerra sin fusil, uno nunca sabe. Oiga, Delmira, quiero hacer una pregunta antes de irnos a las llamadas del público. Deje ver cómo que se me anda olvidando. Creo que ya esta vejez que traigo. ¿Esto se puede convertir en... O sea, una persona puede convertirse en témpano de hielo o en brasa ardiendo con el paso del tiempo? ¿O desde un principio ya uno más o menos sabe cómo es la pareja, nomás que sea así, güey? Sí, no, Don Cheto, muy buena pregunta. Eso es lo que vemos en terapia. La primero es, descubrir si yo traía un disque bloquecito de hielo y la neta era un témpano que abajo traía una cantidad impresionante. Si desde un principio, desde que noviamos, mi pareja no se le ve, no tiene ganas, no tiene iniciativa, lamentablemente significa que es una de sus características y su personalidad sexual, pero nosotros lo idealizamos porque estamos enamorados, porque le damos un valor que tal vez no tenga, así de, es que es bueno, es que es lindo, es que es amable, es que es divina, es que es buena mujer, pero después cuando se vuelve al cotidiano, porque es de todos los días, ahí sale la realidad y es ahí donde puede haber el distanciamiento más grande. Y en la terapia, pues intentamos trabajarlo, porque puede surgir con el aburrimiento, con la falta de comunicación, con la rutina, por miedo, por vergüenza, por culpa, por religión. Una nunca sabe, Don Cheto. Edelmira, regresamos con las llamadas del público. Yo quisiera que invitarlos a que aprovecháramos que tenemos a la mejor sexóloga de México para que nos saque de tantas dudas que hay acerca de las cosas sexuales de una manera profesional. Edelmira Cárdenas, así que pregunte, no tenga miedo. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire y yo le hago la pregunta por usted. En los números aquí en cabina, ¿qué son? 818-520-1055, también el 1-866-446-6653. Es viernes de sexo, señores, regresamos. Don Cheto. De Oregon, señores, estamos en vivo con Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. Ay, otra vez le volví a apretar aquí, qué menso, me traen yo. Y está Martín en la línea con preguntas para Edelmira. ¿Cómo estamos, Martín? Bienvenido, Martín, está en vivo, Martín. Don Cheto, lo amo. Yo te amo, Martín.
Así lo dije bien. ¿Cuál es tu pregunta, padre? Mira. Don Cheto, la pregunta era esa, que mi esposa no capea. Está muy fría. Está muy fría. Ok. ¿Qué es la frialdad? O sea, define la frialdad para que te conteste del mira. Cada cuánto tiene intimidad, tú tienes que estarle ahí ruegui, ella no, ¿qué? ¿Cómo está ahí la cosa? Tengo que estarle rogando, por decir que ella por los niños, el estrés y cansada. Okay. O sea, no trabaja, nomás tiene los niños. Ok, ¿y cuántas veces hay actividad? No sé, la semana o la quincena, no sé. La otra semana nomás había dos seguidas. Sábado y domingo. Vale. No sabes. No, ¿cuánto tienen de casados? Tenemos ahorita, vamos para 7 años. 7 años, no, vale. Dos años. Vámonos con la vecina, el que sigue, gracias. ¿Qué más querí, vale? ¿Qué más querí? A ver, Edelmira, ¿qué tan cierto es eso del estrés y la vida de ama de casa? ¿Influye en esto, en el deseo sexual? Sí, don Cheto, pero aquí la situación, hay que saber, ella se justifica que tiene muchas labores de casa y que está cansada. Entonces, hay que ver cuánto coopera Martín en la vida también de la familia. Va a decir, es que yo trabajo mucho, y pues cada quien coopera con lo suyo. Uno es, ¿por qué no tiene ganas? ¿O desde cuándo no tiene ganas? Vale la pena que le pregunte. Dos, ¿qué te gusta, mi amor? ¿Qué te motiva? ¿Qué te excita? ¿Qué te mueve? Tres, ¿ella piensa y tiene pensamientos eróticos? O sea, a lo mejor está inmersa siempre en la educación de sus hijos, en que todo esté perfecto en su vida de familia, pero se olvida de construir su propia sexualidad. Exactamente. Entonces hay que construirla de manera independiente para poder compartirlo con la otra persona. Hay muchas cosas que podemos hacer. Uno, Martín, te recomiendo, busca la manera de conectarte con ella en la intimidad que no sea sexual. O sea, ven la televisión juntos, se acarician, se hacen piojito, toman el café, platican, salen y se sientan allá afuera en el porche a cómo estás, cómo te ha ido. Y dos, ahora sí, hay que buscar momentos sexuales que me conecten a través de que tienes ganas, o por qué no tienes ganas, y ella dice, es que termino totalmente cansada. Entonces, Martín, tú llegas más temprano, le ayudas a bañar a los niños, los duermes, para que ella en ese momento se relaje, y después de ese tiempo, pues ya puedan tener algún encuentro erótico sexual, cuando es muy equitativo. Dime, es que amiga. Creo que, Edelmira, una cosa que a veces los hombres a lo mejor no entienden de uno de mujer es que la mente de uno está trabajando todo el tiempo. O sea, siempre estás pensando de que tengo que hacer esto, tengo esta preocupación, tengo que los niños, que hacer el lunch, que la comida, eso. Y como que llega un momento que te vas a bloquear, así como le puede bloquear también a un hombre el estrés, el trabajo. Pues imagínate todos los roles que tienen y responsabilidades una mujer. O sea, también es de entender esa parte, ¿no? Sí, claro, porque además las mujeres que están en casa no solamente son la esposa, es la vecina, o es la psicóloga, la enfermera, claro, la doctora, y todavía quieres que sea pues tu... la amante también. No, papacito lindo, a mí me pagas con cariño, con atención, pero también ella tiene que empezar a trabajar su pensamiento sexual para activar el deseo. Pero si lo que veo de aquel lado no me motiva y no me inspira, pues seguiría habiendo negación. Efectivamente, Edelmira. También el amigo, pues, que ponga de su parte en cómo es el acercamiento, o sea, para con su mujer, ¿no? Dice por acá. Voy con Claudia, línea número 2. Claudia, estás en vivo, estás al aire. Claudia, te escucha Edelmira Cárdenas. Ah, sí, buenos días. Buenos días. Yo tenía una pregunta. Mi esposo tiene alrededor de 43 años y... ha notado que ya su parte no se pone tan firme, y eso le ha afectado en el apetito sexual. Entonces, ¿eso es normal para su edad o sí, no? Sí, así yo lo leo, así. Vámonos con eso. Edelmira, 42 del águila, apetito sexual bajo, y no hay una erección firmis ya. Ay, bueno, sí, el hecho de que no tenga apetito tiene que ver con su baja autoestima sexual. Querida amiga, dile que lo dije yo aquí en el radio y para ustedes, que la vida sexual no depende del tamaño de un pene, ¿no? Depende del tamaño de la conexión, de la creatividad, del amor, del juego, porque tarde o temprano, diría mi mamá allá en Sinaloa, todo termina por no servir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos aceptando que el tiempo pasa,
la situación cambia y nos vamos adecuando a eso. Es como si tú, cuando te llegue la menopausia, vas a dejar de tener deseo porque pues ya no estoy menstruando. El asunto es que él tiene totalmente genitalizada la vida sexual y la autoestima dependerá de su capacidad de amar, de sentir y de descubrirse, no del tamaño de un pene erecto. Eso va a continuar con el paso de los años y hay que saberlo trabajar. Edelmira, siempre, por cierto, muy delgada, Edelmira, ¿eh? ¿Qué traes tú? Ay, pues es que, Don Cheto, nada más de verlo, uno pues se le ve la... Hombre, pues sí, pues, pero pues yo estoy todo el mundo adelgazando y yo, puerco, todo tira nomás. Mira, carota, güey, parezco Sema de Tinguindín, yo, otra carota de Sema. Oiga, Edelmira, ¿cómo...? ¿Cómo la seguimos en las redes sociales? Me están preguntando mucho que si hay terapia particular, Edelmira. Claro que sí, Don Cheto, yo doy terapia en línea. Métanse en mis redes, ahí están las bases. Es muy significativo el costo, muy significativo, porque la intención es educar. Estoy en @sexualmenteedel en Twitter e Instagram y en Facebook edelmira.mastersex. Edelmira, la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas. Regresamos con más. Gracias, Edel. Un abrazo. Feliz fin de semana. Besos para ti. Los quiero. Disfrutando de Don Cheto. ¡Señores! ¿Qué creen? ¡Vacúnenme! ¡Hey! ¡Vacúnenme con una corta feria! El día de hoy quiero usted vacunarme con esto que es vacúnense a Don Cheto. Pues hoy hay 100 varos. ¿Qué hubo? 100 bolas. Échelos si no los quiere. Échelos para acá. Yo también. 100 varillos. Nomás para que vean. Aquí en la felicilla. Como quiera que sea. No, pues 100 bolitas. Cállate. Yo te hago un fiestón o no, güey, con 100 varos. Mire, compro carne. La neta sí. Carne, cebollita cambray, aguacatitos, qué machino. Unas chelas para la gente que toma o sus coquitas. O sea, es fiesta casera, no fiesta para invitar compas. Ah, pues que tiene, pero con eso tiene uno, Don Cheto, Agustín Lara, el mira, fin de semana, mire. Unos 3-4 aguacatitos, jitomate, cebollita cambray, un pedacito de chorizo, longaniza, unas papas patatemalas. Unos nopalitos. Oh. Unas cuatro libretas de carne. Chilis serranos. Y cállate, te hago una salsa morcajeteada. Un chilito martajado. Con la carnita así perrona. Y luego hacerme un taco. El taco de carne, Don Cheto. ¿Saben cuál es ese taco? ¿Cuál? Agarras un pedazo de bistec, o sea, un pedazo de carne ya asada. Ajá. Lo agarras. Y en ese pedazo de carne asada, le vas a echar otro pedazo de carne asada. La primera carne asada es la tortilla. Y después va a hacer otro pedazo de carne asada allí. Y luego chilito martajao. Ajá. Y cállate. ¿Guacamole se le puede poner? ¿Guacamole? Puedes ponerle guacamole, estilo Tijuana. Tú los quieres estilo Tijuana, ¿verdad? Sí. Con guacamole. Ok. Guacamole, yo lo me como guacamole. No quiere... Aparte. No está, más bueno, está más buena salsita y le pones aguacatito. ¡Ah, chulada! Está bien, no está bien, pues como ustedes se lo quieran comer. ¿No quiere venir a mi casa este fin de semana a cocinar? ¡Ay, qué hijitis! ¡Voy a estar sola! ¡No, chiquita! ¡Yo no soy un hombre fácil! Pero yo le proporciono el Netflix. ¡Así dices! ¡Así dices! Y al rato, ¡ay, no quiere ser algo más! ¡No, qué mal! No. ¡Qué hijitis! ¡Ya cayó! ¿Verdad que sí tiene cara de que es de cuando las que van a que según invita a ver Netflix y no ve nada? Nomás el pura introducción de la película. Ni tele tengo, Don Cheto. Ni tele tiene. Ay, perdón. Pero necesito ver Netflix. Ay, perdón. ¿Te molesta si me baño y cosas así, edad? ¿Te molesta si me tomo un baño rápido? No, pues habrá. Yo aquí te espero viendo la tele. ¿Cómo me queda esta ropa? Y que se la quiten al lado. Ay, no, Don Chetito, lo respeto mucho. Por eso, pues, me respetas, pero tu invitación es para dejarme de respetar. Fíjate con...
Oigan, entonces vamos a regalar 100 bolas. ¿Cómo está el concurso, mi querida Giselle Bravo? Don Cheto, súper simple. Tenemos 3 categorías. Tenemos espectáculos, deportes y música. Cada uno, tanto Chino Said como su servidora, pues tenemos una simple preguntita donde usted, si la tiene correcta, se va a ganar $100. Una pura pregunta. Una pregunta. Órale, y nomás les aviso, el día de hoy la más fácil es la mía. Ay, claro que no. Mira, la mía siempre, está facilísima. Siempre han ganado con la de deportes. Deportes. También con la mía ganaron, fíjate. También con la mía. Ah, no, con la mía no. Pero sí está simple. Oiga, pero no nomás acá. Es que si entra un vato, va a escoger deporte. Y no ve un vato sí, claro, yo diciendo no, que. Te... No, el vato de allá arriba me escogió a mí. Una chingota más. ¿Cuál vato de allá arriba? ¿Cuál vato arriba? ¿De cómo se llama? De Oregon. El vato está, de Oregon. Ahí está empezando en voz alta. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y el vato de arriba te escogió a mí, señor. ¡Vámonos, vámonos! ¡Te proyectó, machín! Está bien, ahí nomás al final de la palabra di el vato arriba me cogió a mí y luego ya échale el ¡vámonos, vámonos! Porque no, sí. Señor. El vato de allá arriba de Oregon me escogió a mí. Mira, qué bonito. Ok, entonces limpiamos las líneas telefónicas y nombres de Dios. A ver quién entra, pues, ay, como quiera que sea, ay, como quiera, ahí andamos, andamos. Buenos días, ¿quién habla? ¿Quién está en la línea? Shh, sí, buenos días. Ay, mujer, ¿cómo está, señorita? Bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cuál es su nombre, bella dama? Mari. Mari, usted es Mari, es mi amor. Estoy muy nerviosa. Así pasa cuando hablan con una estrella de mi magnitud. Oye, Mari, ¿a qué te dedicas? Pues, ahorita nada. ¿Nada? ¿Dónde vives? Solamente. ¿Dónde vives, María? Acá para Fresno. Oh, sí. ¿Pero tienes parejas? Sí. Pues, tu esposo sí trabaja y así. Sí, yo también, pero ahorita por el COVID hay mucho problema. Oh, sí. ¿En qué trabaja regularmente sin COVID? Temporadas así, en empaques así. Sí, ¿quién está ahí contigo, ese chiquillo que dijo ahí? Ay, ay, la Bendy, la Bendy. Oh, unas chiquitas que están por aquí. ¿Sí? ¿Las cuidas? Ya los chamacos, sí. Por favor. ¿Las cuidas? Sí, las... Okay. Sí, es la sí que... por ahora sí. ¿Pero las cuidas bien o así como cuando mi esposa Carmela cuidaba niños, según ella? Voy a empezar a cuidar niños. ¿Y sabes cómo los cuidaba? Sí. Les tapaba la puerta con un sillón, les aventaba un bolsón de chetos y unos caprisones y les pondría la tele. Y ¡vámonos! Ahí está ya cuidado. Oye, Mari, te puedes llevar $100 el día de hoy bien facilito. ¿Qué categorías coges? ¿Espectáculos con Said, deportes con Chino o música con Giselle? Pues, a ver, vamos a tratar con Giselle. Giselle, música con Giselle. María, te paso a Giselle. Giselle, ándale una facilita para Mari. Claro que está muy fácil. Con el deporte hubieras ganado. No, Mari. Con espectáculos hubieras ganado, Mari. Bebecita, si yo me sé esta, por supuesto que confío en ti que te la vas a saber, ¿va? Por $100, mi querida Mari. Dime cuál es el artista del regional mexicano que se le conoce como el rey del acordeón. 5. Ramón Ayala. 4. Más fácil. No me vale. No me vale. Que estaba bien facilita, María. ¿Cómo no se le iba a saber, María? ¿Me? ¿Está más fácil que yo romper una dieta? ¿Eso? Okay. María, ya se ganó $100, María. Bien. ¡Felicidades! En cambio, la chica Ferrari va a decir, ¡Vicente Fernández! Es el rey del acordeón. María, que bueno, pues que le vaya muy bien con sus 100 bolas. No me vaya usted a colgar, María. ¿Quiere mandar a usted un saludo aprovechando el viaje? Pues para todas las personas que escuchen el show de Don Cheto, que está muy divertido. ¡Ay, qué besos, Mari, te queremos. ¡Qué bonito! Nuestro show está bien divertido. Mira, hay una cosa buena y una mala. La buena, el show es muy divertido. La mala, que es el show, el que se hace fuera del aire, el divertido. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Don Cheto al aire. We'll be right back.
todo, señores. Le dije, pero no me hace caso. ¿Qué me dijiste? Faltan que... 4 minutos para que se acabe la hora. Why you por eso, hating, pero bro? No, pero no en esta, en este momento. Va a sí. ser para más adelante. Sí, pero no te enojes, porque esta es la idea, era. Traigo entre manos un nuevo segmento que cambiará la forma en la que se ha hecho el radio hasta este momento. Segmento, un nuevo segmento. ¿Cuál es ese segmento? Un segmento, señor, que cambiará para siempre. Va a ser una... ¿Cómo se dice cuando va una línea así y luego rebota para otro lado? Baja para otro lado, así como... Que cambia el curso, pero tiene otra forma. Un segmento que cambia el curso. ¿Va a revolucionar? No, ¿qué? No. Un segmento que cambiará el curso de la radio en español. ¿El curso de la radio en español? Sí. Más dale una que nos cosa. Sorprenda, ¿eh? ¿Nos va a regresar a número uno en ratings? Eventualmente, ahora que vengo a cabina, ahora sí van a ver lo que es bueno. Ahorita van a ver. Okay. Ahí te va. Entonces sí. El segmento se va a tratar de... Vamos a estar haciendo aquí unas playlists perras. Ah, ok. Unas playlists perras. Entonces la cosa es de que entre todos nosotros, armemos una playlist perra con nuestra música. Entonces el día de hoy quiero invitar a nuestros radioescuchas a que me ayuden a hacer una playlist que ya intitulé. Fíjense cómo la intitulé. Ok. Playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. Ahí está bien largo, oiga. Así se llama la playlist. El nombre de la playlist es Playlist Perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. A ver cómo se llama el playlist, chino. Amén. Giselle, ¿cómo se llama el playlist? Para no sé qué, para el fin de semana. Playlist bien perrona para terminar la semana larga donde estuvo bien hoy pesada. Hoy no más. Mira, fíjate lo que es una persona que sí pone atención. ¿Cómo se llama la playlist, Ferrari? Se llama... Playlist perrosísima pa'l camino a casa después de una semana de trabajo bien matao. ¡Ni porque la está leyendo la huella! Diga, Ferrari, tú eres eres lo que buscaba siempre y lo que está buscando. Ah, yo le pondría si se acabó la semana laboral, señor. No, sí, señores. ¿Por qué no lo hace más corto, don Chito? No, playlist perrísimo pa'l camino a casa después de una semana de trabajo bien matao. Entonces, lo que quiero que le piensen mientras pongo el corte comercial... Una rola que deba ir en esta playlist, porque esta es la playlist. Sales de trabajar bien gustoso. Ay, ya te pagaron, te dan tu cheque. Ay, nos vemos, bye. Los viernes todos se saludan, bye. Ay, ¿qué hablo? Risa y risa. Y la... Ok, entonces, ¿qué rola pondría en este playlist mientras va del trabajo a su casa? Así sean 20, 30, 40, 50 o 2 horas de camino. ¿Qué rola debe ir en este playlist? De todos los géneros, todo se vale. Playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. Al regresar, usted pone las canciones. Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! Una hora más de programa, señores, estamos en vivo. Los invito a que sean parte de el evento que cambiará la radio en español. El playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. ¡Usted, señor, llámenos! Señor, nomás le quiero hacer un comentario. ¿Puedo hacerle un comentario? Sí, señor. Un comentario, chiquito? El que quiera, señor. Mire, su nombre es muy llamativo y me parece que sí lo representa a usted porque es como usted habla y la verdad es que yo creo que la gente se va a sentir identificada. Nomás le quiero aclarar que un nombre así de kilométrico no podría ir en una playlist porque los playlists son de una o dos palabras máximo. Bueno, tendré en cuenta tu comentario para un futuro no muy lejano donde hagamos otra playlist con un nombre más corto. Por hoy se llama... Playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado, el cual deberías aprenderte. Okay. No me lo puede mandar, pero playlist bien perrosísima para el camino de regreso a casa bien matado. Para nada. Mejor mándamelo, pero pasa. Ok, todo el mundo va, tú también, Ferrari. Todos vamos a cooperar con una rola
Ahí están las líneas llenas y también el Instagram, Don Cheto al aire lleno. Ok, Giselle. ¿Con cuál vas a cooperar para playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado? Don Cheto, la rola que voy a aportar a su playlist le va a sorprender porque no es de perreo, sino una canción que siempre me ha gustado de salsa que se llama Aguanilé by Willy Colón y Héctor Lavoe. Hola de Aguanilé, pero no la versión de Mara Anthony, ¿verdad? No. A ver, por favor, ¿puedes cerrar y pongas pilas, bofona? Ok, está. Está bien, aguanta para ir a trabajo, ¿no? La neta, yo cuando la pongo vengo. ¿Y dónde me saliste esta salsera, güey? Sí, Don Cheto, también soy salsera. Sí, a ver, hazte una con puros tacos. La Ferrari se ríe, Don Cheto, bien mensos. A ver, hazte una así como para unos tacos. Ok, aguanile. Aguanile, aguanile. Es mejor aguanile. Cuando... Aguanile. Aguanta. Chino, ¿con cuál cooperas para la list playlist perrísimo para que venga a casa después de una semana de trabajo bien matado? La arrolladora pa' allá, pa' acá. Esa rola a mí, fin de semana, de cuenta que me pone de a gusto. De la arrolladora. Ah, no, está la de Mené, ¿verdad? Pa' allá, pa' acá. Oiga. No, esa es... Esta es Mené, ¿no? Allá para acá se llama. ¿Para allá para acá? Para allá para acá. Ah, esa es de las viejitas de la arrolladora. Sí, esa es de las viejitas. Para allá para acá. Esa, póngala y viene bien a gusto. Shai, ¿con cuál cooperas tú para el playlist, perrísimo? Señor, la canción que en estos momentos me pone de buenas y cada que usted me hace enojar, yo la pongo para relajarme, se llama Vida de Rico y es de Camilo. Ahí le va. No, yo acá la pongo, hijo. Pues yo la tengo aquí. Yo tengo aquí todo bien perrón, ya. Este es el que canta así de... ¿verdad? Sí, señor. De hecho, acaba de estrenar hoy un dueto con los dos carnales que se llama Tuyo y Mío, el día de hoy. ¡Anda, con los dos carnales! ¡Con los dos carnales! Con los dos carnales, Tuyo y Mío, Camilo, hoy estrenó canción. Esta, ¿eh? A ver. No es Vida de Rico. Pero esa wave no está remangada para la lista perrísima en el camino. No, pero sí está viernesera, sí está viernesera. ¿Sí está viernesera, a poco no? De Vida de Rico. Sobre Ferragamo. Jálate, verdad. Mejor hubieran grabado la de así que Camilo cantando la de yo será que Kiko de vida va chavo y no sabía nada. Así era, estaba más perro, como quiera que sea. Vamos a la vamos con la raza a ver qué dice, vale. La gente que quiera cooperar para el playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. Voy con Pablo, línea número 4. Amigo Pablo, ¿con cuál coopera, Pablo? La de Gerardo Ortiz del Cerebro, Don Cheto. El cerebro con Gerardo Ortiz. Ok, esta es la de en vivo, de la de las tundronas, ¿no? Viene el de las tundronas, sí. Súbete. Oh, esa está buena. A ver, ¿cuál es la del cerebro? Siento los Sí, esto es de la Esta está arremangada, esta de Gerardo Ortiz. Esta está arremangada. Esta sí la puede poner. Sí, está buena para la semana. Yo voy a sacar la de Vida de Perros, o ¿cómo se llama esa ahí? Vida de Ricos. No, Vida de Ricos. Y voy a poner la de Celebro. Sí, no, señor, ¿no? Deje mi canción. Ok, pues también voy a dejar tu canción de mala manera, pero la voy a dejar. ¿Cómo que? Imagínese. No, imagínate estar escuchando a Gerardo Ortiz y luego sale Camilo. No. Es que sí, no. El playlist sí está muy chilaquili, sí va a estar chilaquilón, ¿eh? Así que no se me van a agüitar por eso. Dice, vamos a ver qué dice la gente en Instagram, a ver con cuál está cooperando la gente. Dice por acá, la hierba se movía. No, viejo. Y la hierba se movía. Con Tropicalísimo Apache. ¡Esa no! Este es un rolón. Pa' viernes va a ir a casa, ¿cómo no? Súbele, por favor, ahí, Ferrari. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita. Sí. Caminando rumbo pa' la lomita. Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. Ay, ay, ay. Rolón. Veo la cara de Giselle, veo la cara de Giselle. ¿Qué? No la vas a... No me hagas caso. Ay, no. En ese momento que me toque en la playlist esa perrona que hizo usted, le voy a hacer skip a la que sigue. No, señor. No, no, no,
Oiga, ¿qué opina de esta que me está mandando un vato? Se llama Easy. Dice, me voy a escuchar bien chicotota. ¿De cuál? Pero ponga, por favor, la de Me solté el cabello de Gloria Trevi. Esa no se llama así, que no se llama Todos Me Miran. Y me solté el cabello. Se llama Todos Me Miran. Todos me miran. Ya me lo imagino manejando camino de regreso. Ay, pero es que sí está perra. Si eres gay, está bien que te guste, ¿no? No es cierto, Don Cheto. A las morras también nos gusta. Oh, pues, pero a vato. Mi compa, pues, es vato. No, o sea, ya me veo la. Mire, ya me veo la pick-up levantada. Ahí en el 605. Y me solté el cabello. No, como vato, sí está raro. O sea, si yo llego a la. Nunca les ha tocado que llegan con una rola que rara a una luz roja y se les quedan viendo. Sí. Cuando andaban los rallies de Donald Trump, ahí en Long Beach, California. A que no me tocaron unos con unas banderotas y yo traía una de los temerarios, pues. Traía una de los temerarios y se me pusieron al lado ahí. ¡Ah, Trump! ¡Yeah! Y yo con una de los temerarios a todo en la astroband. Dije, híjole. Entonces eran migras estos. Ahorita me avientan a la cajuela y vamos para Tijuana. Ok, ¿cuál otra van a cooperar para la playlist perrona de Camino a Casa después de una semana de trabajo bien matado? Vamos a ver qué dice la gente. Curiosamente, líneas telefónicas, pedimos ahí una limpieza de líneas telefónicas y siguen estando ahí las mismas, señor Chapis. No sé yo por qué, están ahí exactamente las mismas, pero vamos a ver qué dice la gente aquí para este playlist perrón. Esta sí está buena, mira. Esta dice nuestro amigo Luis, que pongamos Provócame de Vallarta Show. No. Mi compa, era... No, esa ya no. Esto es Provócame de Vallarta Show, mi compa. Con esta rola, yo me voy a bajar del frío. Si me agarra tráfico, me voy a bajar a medio 7:10 y voy a empezar a bailar esta que ahorita yo solo allí era. Ya me vi yo en el 7:10. ¡Súbele! ¡Súbele, Ferrari! Ya me vi solo ahí, irá. Y la raza, y ese loco que trae yo. Coqueteando, puta. Y que llegue la policía y que sea mujer la policía. Excuse me, sir, you can be come on, para acá, véngase. Órale, órale, officer. Come on, officer. Muévase, officer, muévase, officer. Venga, y luego la voy a abrazar y ya me va a querer echarle el sprayazo. Y yo, espérese. Una quebrada allí. Y que me espían en cada rincón hasta... ¡No! ¿Cuál es la razón? Puede ser. ¿Sabe cuál deberíamos de poner también? Dice por acá la de Vanidosa de Cuisillos. Vanidosa, esa está buena para viernes, sí, está bien, está buena, ¿sí? Esa. ¡Súbele, Ferrari! Aguanta. Y Ser, ¿qué onda? ¿Qué opinas? No te veo las pestañonas, ¿qué onda? Pues, Don Cheto, no alcanzo a escuchar las rolas. No, pues, ¿pero qué opina de las canciones? Ahora sabe la de Vanidosa. Vanidosa no me... La neta, Vanidosa no me prende. I'm sorry. Es que tiene que ser el ritmo así que te ponga así a querer, ¿sí? Así. Como un pelotero, pero la bola, papi, sí. Papi. Ok, pelotero, la bola es buena, pelotero, la bola. ¿Con qué versión? Hay muchas versiones de pelotero a la bola, ¿eh? Tal de mi banda mexicano, la de mi banda mexicano. Hasta con Juan Rivera está buena. Hasta con Juan Rivera. ¡Súbele, Ferrari! Que se pare tres veces. Se aguanta, aguanta. Ahora, mi banda el mexicano tiene varias de pa. Sí, para esta playlist, el caballito, todo el mambo y todas esas, mambo Lupita y todas esas, vale, como quiera que sea. Vamos a ver qué dice la raza, con cuál va a cooperar para esta playlist perrona. Pásame la línea número 3, ahí está Manny, amigo Manny. Don Cheto, buenos días. ¿Qué pasó, viejón? ¿Con cuál va a cooperar? Vamos a cooperar con la de la noche que Chicago se murió. ¿Cuál? ¿La de Banda Toro? Vale, Banda Toro. Gracias, viejo. Eso está para la playlist perrona ahí. Mi madre oyí llorar. ¡Clávate la trompeta, chino! ¡Eso!
Le encanta clavarse la trompeta. No, porque está perrón ahí. Ahí está perrón allí, vale. A ver, vamos con Miguel de Texas. A ver con cuál va a cooperar, amigo Miguel de Texas. ¿Cómo está, Miguel? ¡Ey, Don Cheto! ¡I love you so much! ¡You don't love me! ¡Just desire me! Y puro Tirimácuaro, Michoacán, compadre. Ah, poco de Tirimácuaro, igual. ¿Qué andan haciendo en Texas, pues? Lo mismo que yo acá en California. ¿Con cuál cooperas, pues, hijín? Oiga, Don Cheto, voy a cambiarle de ritmo y voy a cambiarle de sistema. Oiga nomás, yo con esta me concentro con un sencillo. Un día, por sorpresa, le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte. Esa es la de Montes. No, córtelo. No, es que es la de Montes, la de solo dejé a mi padre. Pero esa no está para regresar en su espérate. En camino a casa durante Sí está aguitadona. A ver, sube, sí, está aguitadona. Esa no es de remaje para venir. ¿Cómo pierdes perrísimo en el camino? Ay, yo me vendría una bien pesada, no. Chillando con esa, la neta. Sí, ¿no la metemos no, entonces? No, está bien depre. Esta déjala para el playlist cortavenas. Eso va a ser para la playlist, para una playlist que voy a estar haciendo que se llama Canciones para llorar por los familiares queridos que no están con nosotros por situaciones y razones las cuales están fuera de nuestro control. Así se llama ese playlist. Ferrari, ¿con cuál vas a cooperar para playlist? Es una nueva. Ya pintamos mala. A ver cómo se llama la güey, hombre. Y es en inglés. No es inglés. Se llama Angélica Gallegos. Ok, Angélica Gallegos. ¿Y cuál es? Ándale, pues. Angélica Gallegos canta Ándale, pues. No, en su casa la conocen. Angélica, no será tu prima. No. Ok, a ver, bueno. Haciendo promoción a tu prima. A ver, súbele, Angélica Gallegos. Le regreso toda, pues a ver, la tocamos toda, has de ser su promotora, güey, ya pues. No. Súbele, güey. Quedó, si Laura me dejó, acuérdate que el miedo tiene pies. ¿Mm? Que estrés será. No, manches, Ferrari, eso es quien me hace querer hacer llorar. Bueno, ahora qué fue. Haga mi parte favor. A ver. Ya no me voy a dejar y sin miedo me verán de aquí para el real. Ándale pues, atrévete a mujer. No, Ferrari, gracias. Está chida. Está chida. Ándale pues, atrévete a mujer. Para una playlist perrima para el camino a casa. No, está chida. Porque, a ver, ¿por qué no estamos cerrando al talento? ¿Por qué estamos cerrándonos al talento nuevo? No, yo no me cierro al talento. No, nomás que no va con el... La playlist. No, ahí es cuando el chino tiene que decir... ¿Cuánto te pagó esa Ferrari? Sí, ¿cuánto, neta, te pagó Angélica Gallegos? ¿Cuánto te pagó Angélica Gallegos? Eso no es para el playlist. Vamos con el amigo Marcos ya para cerrar. Amigo Marcos, ¿con cuál agregamos? Yo sí voy a agregar la de la Angélica Gallegos a mi playlist. A Marcos, ¿con cuál agregamos, viejona, a la playlist, perrona? Ah, pues tengo dos, pero una sería la agradecido con el de arriba, con los inquietos del norte. Ok, mi amigo el de arriba... Ok. Ya tenemos varias rolas para nuestra playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. Todas regularmente y bien. La única que sacamos fue la agüitadona de Solo dejé a mis padres, ¿verdad? Sí. Fue la única que sacamos. ¿Y la de la Ferrari? La de la Ferrari no. Déjale su prima. No, seas así. Al rato que pegue y la tengamos aquí en cabina, le voy a recordar lo que dijiste. Lo que dijeron ustedes. Yo no estoy diciendo que no. La rola no está diciendo que no está en la playlist. En la playlist. Bueno, yo nomás digo. Gracias por su participación. Bye. Seguimos escuchando a Don Cheto. Oigan, estamos de regreso en Don Cheto al aire y les cuento que la compañía famosa Kentucky Fried Chicken, pues obvio, no solo es conocida por ser una de las más populares en comida. A ver, China, solo es conocida por el pollo. Mira, por el pollo, vale. ¿Cuál dispositivo? No, espérate. No solo es conocida por el pollo, ha entrado en la industria de la moda, no, la industria de los videojuegos y la tecnología, aunque usted no lo crea. Pues yo no conozco ni un videojuego, ni ninguna moda, ni nada, vale, yo la sigo conociendo por el pollo. Yo también. Bueno. Ok, bueno. Entonces, no solo incursiona en la venta de pollo frito,
Bueno, no solo incursiona en la venta del pollo frito, también ha incursionado en moda, en videojuegos, tecnología, y ahora saca su último o más reciente producto que se llama KFC Secret 80, Kentucky Fried Chicken Secreto 80. Okay. Y esto va a ser para precisamente festejar su aniversario número 80, y es un revolucionario aparato donde va a unir 12... ¿cómo le llamarías? Dos vasos de Kentucky Fried Chicken con una cuerda y van a tener a lo largo y vas a poder hablar. ¿Se acuerdan de ese que, cómo le llamaban a al que unías dos vasos con un hilo y hablabas? Pues un teléfono, un telefonito, pues. ¿Como teléfono qué? ¿De cuerda? Bueno, pues este es el nuevo y revolucionario dispositivo que va a sacar Kentucky Fried Chicken. Dicen que no es una broma, que lo que quieren es recordar precisamente ya 80 años de la franquicia y cómo ha cambiado, cuando antes los niños se divertían con dos simples vasos y un pedazo de cuerda que lo unía y trataban de hablar a través de él. Entonces, para crear nostalgia, pues lo van a sacar. Está medio... no, ¿qué ustedes qué opinan? ¿Está bien o está chafona la idea? Pero ahora cuando vayas a comprar tu KFC... Pero eso lo puedes hacer en tu casa con los vasos colorados esos que tiene uno ahí. Claro. Pues sí, pero pues KFC se la quiso sacar. Y ay, bueno, KFC, por eso le está comiendo el mandado el churchi. KFC no es conocido por nada más que por el mendigo pollo. Bueno, pero no te tenía que decir y se dijo. Bueno, está bien, pues ya no digo nada. Muy mala tu noticia, China. No hay otra cosa, ¿vale? No, ya no, que te estuvo muy buena, Chino, ¿eh? Lo bueno de tu noticia, ¿sabes qué fue? Que se me antojó el KFC. Creo que eso comeremos hoy. Continuamos con Don Cheto. Don Chetito. Ya nos vamos. Yuju, yuju. Fíjate que me comí unas papitas, vale, con chili que le trajeron al Chino. Y ahorita como que estaba carbándome la nariz y traigo los poros bien enchilados, vale. ¿Te las comió? Me comí unas papitas chips fuego, Barcel, mira. Están buenas. Oye, Chino, creo que se te perdieron, hijo, las que te dejaron aquí. Como que voy a hacer las perdidas, las huellas. No, aquí tienes tres bolsas. Oiga, ya nos vamos, familia. Los quiero mucho. También nosotros, Don Cheto. Oiga, que pase bonito fin de semana. A nuestra audiencia de Texas, por favor, yo sé que a lo mejor las cosas están cambiando para ustedes, pero pues hay que seguirnos cuidando, Don Cheto. Si está en sus manos cuidarse, sígase cuidando. Sí, 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 sí. Las mascarillas reducen el contagio en un 60 y tantos, casi 70%. Así que úsilas, hombre, no le haga mucho caso al gobernador. No le haga usted caso, siga las usando. No vaya a salir de pan. Porque no, bueno. No. Yo nomás le digo, pues, que el COVID no se ha acabado. No, porque sí. Se abran las cosas, que así que la batalla ya se ganó. No se ha ganado. Bueno, ya nos vamos. Chino, gracias. ¿Qué va a ser la estrella radial, el David, el Chino, este fin de semana? ¡Nada! Nada. Say García Solís, muchas gracias. ¿Qué va a ser el soltero más cotizado y más codiciado del periodismo de espectáculos? Say García Solís. Don Cheto, estoy en Guadalajara porque voy a ayudar a mi compa Julián con su concierto el domingo. ¡Ah! Entonces, tiene concierto este fin de semana, cumple 14 años y ahí voy a estar yo ayudando a mi compa Julio trabajando. ¿Cuándo te pago, Julio? ¿En qué? ¿Sí me va a pagar? ¿Vas a tocar la tuba o qué, güey? Allí, no te creas. Te va a salir muy bonito, ahí los va a estar viendo en Face, ¿eh? En Facebook. Sí, en Facebook de Los Pasos de Julián. Ahí estaremos. Y Don Cheto, quiero aprovechar también para agradecer a todos mis compañeros porque tuvimos una gran semana. Sobre todo agradecer la labor de los últimos meses de nuestra compañera Sierra, que hoy es su último día del show. Ah. Entonces, la vamos a extrañar, pero que queremos que en verdad le vaya mejor y que se sienta ahora sí que realizada en el trabajo que va a hacer de aquí en adelante. Ay, se nos va a Sierra, cuando ya apenas empezaba a agarrar la mendiga onda de los teléfonos, se nos va. Ahora tener que lidiar con alguien más.